quería hacer una pregunta. ¿Qué tienen que hacer los colegios para participar en la voz escolar? Bueno, mi nombre es Alejandra Rapu y soy parte de La Voz Escolar. Los colegios que quieran participar en La Voz Escolar no necesitan cámara profesional, ni siquiera un micrófono, solo los que quieran pueden hacerlo. Necesitan comunicarse con el Canal 30 para poder tomar un taller de formación y así aprender todo lo que lleva al audiovisual. Hola, mi nombre es Sara Carrera. Y les quiero decir que esto fue grabado por nosotros mismos con teléfonos y sin micrófono. Así que espero que les guste. Buenos días, mi nombre es Alejandra Rapu y esto es La Voz Escolar. Nuestros queridos amigos del Colegio Juan Ignacio Molina de la Florida, ubicado en Talca, nos han enviado una nota sobre una de sus estudiantes declamando un poema a la bandera chilena. Es una nota en la que se demuestra que dos culturas pueden convivir juntas. Saludos a todos. Me llamo Isabela Chovio y aunque soy de Venezuela y un solo color es diferente al de mi bandera, tenemos el azul del mar y del mismo cielo que nos cubre. Y el rojo porque es la misma sangre de los que lucharon por nuestra independencia para librarnos de los españoles y ser hoy países libres y soberanos. Con mucho cariño a esta patria hermosa, le dedico este poema del escritor chileno Eduardo Valenzuela Olivos. Se titula La bandera chilena. Es de todas las banderas la chilena la mejor. Nieve de las cordilleras le dio su blanco color. El copihue le dio el rojo. El cielo a su tutí, sin que ella produzca enojo, es bella, ¿verdad que sí? ¿Y qué quiere decir de su estrella? Aunque solitaria está, su fulgor la hace más bella y más tracción le da. Cuando miro mi bandera, siento profunda emoción. Parece que ella reuniera cuanto anhela mi corazón. Mi bandera es muy bonita, me habla de cosas risueñas. Si cuando el viento la agita, parece que hiciera señas. Con la emoción más sincera, yo digo con todo amor que de todas las banderas, la chilena es la mejor. Gracias. Buenos días, estamos aquí en el Colegio Juan Ignacio Molina de la Florida con una de las profesoras que ayudó en los bailes que los alumnos realizaron para el Día de las Fiestas Patrias en nuestro colegio. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Francisca Gómez. ¿En qué asignatura usted se especializa? Educación Física. ¿Nos podría decir nombres de algunos de los bailes que usted coordinó? Bueno, tenemos distintos tipos de baile de distintas zonas. Tenemos la cirilla, tenemos tipos de polka, tenemos bailes pascuenses, tenemos bailes chilotes, tipos de trotes nortinos. Son la variedad de bailes que tenemos a nivel nacional. ¿Y de qué zona eran más o menos en general los bailes? Bueno, Chile se divide aproximadamente en 4 zonas o 3 para algunas: zona norte, zona centro, zona sur, además de la Isla de Pascua. Muchas gracias. Esta ha sido la entrevista de nuestra querida profesora Francisca y saludos al Canal 30. Que tengan un buen día. Hola, mi nombre es Alfredo Aguilán y hoy vamos a ver sobre el audiovisual en el Colegio del Maule. En el Maule se realiza el taller de radio con el profesor Luis Zamora los días miércoles y jueves. Los días miércoles se prepara el material y el jueves sale al aire. Los participantes de este taller son Isidora Riveros y Catalina Peña del curso séptimo A. La encargada principal de este taller es Catalina Peña. El programa se llama Recarga Juvenil en la radio estación Luz 89.9. Este empieza el jueves 7 de abril de 16 a 17 horas. Lo que quiere lograr este taller es mejorar la expresión oral de los alumnos. La idea empezó porque el profesor Luis Zamora fue invitado a un programa con la directora y se le consultó de poder tener y realizar este taller en la Escuela Maule. Soy Catalina Peña. Y yo Isidora Rivero. Los invitamos a escucharnos todos los jueves de 16 a 17 horas en Recarga Juvenil del 89.9. Viernes 15 de abril se desarrolló la jornada Movámonos por la Educación Pública, Participación para la Calidad, realizada en el Teatro del Liceo Marta Donoso Espejo y que convocó a todos los consejos escolares de la provincia de Talca. Jornada en la cual se explicó que el Ministerio de Educación entregará recursos a los sostenedores a través de convenios del Fondo de Apoyo a la Educación Pública para financiar iniciativas levantadas desde los consejos escolares. El monto será diferenciado
base de 1 millón de pesos a cada escuela y liceo, más 15.000 pesos por estudiante según matrícula 2015. Dentro de esta jornada se presentó el grupo instrumental Contrapunto de nuestra Escuela Maule, que dejó maravillados a todos los concurrentes. El día viernes 22 de abril se realizó el Día de la Convivencia Escolar en nuestra Escuela Maule. El objetivo de esta actividad fue compartir y reflexionar sobre los sentidos del reglamento de convivencia en el contexto de la reforma y a la luz de las exigencias de la nueva ley de inclusión. En la jornada se desarrollaron diversas actividades como dramatizaciones, dibujos, también observaron videos que hablan de esta situación de la convivencia escolar, del maltrato, del bullying, entre otros. En esta actividad participaron tanto profesores, apoderados, alumnos y los miembros de la comunidad educativa como asistentes de la educación. También se desarrolló una muestra, la cual los alumnos pudieron observar en el patio del colegio, donde se expusieron todos los papelógrafos que se hicieron en la sala de clases. That's okay, just be hopeful. Why be tripped by the jingle day? I didn't ask to be born, but now I have to pay. I ain't got no money, take all I have. When I give it to you, I search for my bags. I feel so scared when you. El profesor Luis Pérez, encargado de esta actividad, nos explica la importancia de realizarla. El objetivo de hoy era reflexionar sobre el sentido que tienen las normas de convivencia en el interior de una comunidad educativa. La idea es que a través de actividades, de representación, de situaciones, ellos vean cuál es el rol que persigue cada miembro de nuestra comunidad. Niños que representan a los padres, a los estudiantes, a la comunidad educativa, profesores, administrativos. A partir de esa reflexión, de esa mirada, ellos están contestando algunas preguntas. Cosas muy claves que nazcan de ellos. ¿Qué sanciones pueden convertirse en un aprendizaje? Otra pregunta muy atingente era, ¿qué creen ustedes que debería estar prohibido en nuestra comunidad educativa? Con estos elementos, ellos saben que van a poder ser modificados nuestro reglamento de convivencia. Entonces, ha sido súper importante la participación de todos los estudiantes de nuestra escuela. Check it out. Oh, no. Here we go. Please help me, God. I feel so alone. I'm just a kid. How can I take it on my own? I've cried so many tears, yeah, writing this song. Trying to fit in, where do I belong? I wake up every day, don't wanna leave my home. My mama's asking me, but I'm always alone. Too scared to say, too scared to holler. I'm walking to school with sweat around my collar. I'm just a kid, I don't want no stress. My nerves are bad, my life's a mess. Nuestra directora se refiere a esta actividad. Esta jornada ha sido el Día de la Convivencia Escolar. Es una jornada súper importante debido a la relevancia que tiene, porque nosotros tenemos que, como directores, mejorar todo lo que tiene que ver con el clima de convivencia del establecimiento para tener mejores aprendizajes, porque es increíble cómo están vinculado el tema de las conductas, las disciplinas, la forma de ver a las personas, cómo trabajamos con ellas, la tolerancia, el respeto, está muy vinculado con los aprendizajes. Hoy día en la mañana, hoy día hemos tenido un día bastante importante porque hemos monitoreado los diferentes cursos y han realizado trabajos súper interesantes con el apoyo de los asistentes a la educación y de los apoderados, junto con los alumnos y los docentes. Creo que estamos haciendo un muy buen trabajo y se han logrado algunos aprendizajes de gran relevancia para los estudiantes, porque ellos han sido los actores de este trabajo en la parte de convivencia.
Hoy en día veremos las clases de hasta los primeros cursos que hubieron en el mundo. No, es que mi clase se arrepende si hace lo que yo diga. No. ¿Por qué? Yo soy el profesor y ellos me tienen que hacer caso. Buenos días, estamos aquí en el Colegio Juan Ignacio Molina con una de las profesoras que vino a ver el Factor Gym. Vino a ver a sus alumnos demostrando sus talentos. Cuéntenos, ¿cuáles son los talentos que usted cree que podrían ganar? Mira, hay muchos talentos aquí en el colegio, yo he visto varios. De partida hay niños que cantan, bailan, tocan algún instrumento, así que va a estar bien peleada la competencia. ¿Usted nos podría decir cuáles son algunos de los jurados? ¿Algunos de los jurados? Todavía no sé, pero me da la impresión de que es los equipos directivos. Pero no sé quiénes son todavía. ¿Cuál es su curso regalón? Mi curso regalón, bueno, obviamente tengo mi curso regalón, quinto año B, que es mi curso, pero hay varios alumnos que quiero bastante, así que gane el mejor. Muchas gracias. Estas han sido las palabras de nuestra querida profesora Ornella y saludos al Canal 30, que tengan una buena tarde. Buenos días, estamos un día más, estamos en un bonito día en el Colegio Juan Ignacio Molina y de parte del Factor Gym y del Noticiero Escolar y el Canal 30 estamos haciendo esta entrevista.
íbamos a entrevistar a esta alumna del cuarto medio que va a participar, si no me equivoco, en el Factor Gym. Así es, vamos a montar un pie de cueca con mi compañero Cristian Cajas. ¡Qué bueno! Y como se puede ver, en su sala están haciendo una venta de completos. Sí, también estamos realizando una venta de completos por Factor Gym para reunir fondos para nuestra gira. Y es a 1.000 pesos el completo con bebida. Entonces, esa venta tiene un propósito específico para, como usted ya dijo, para recaudar dinero. ¿Y se podría decir que para otras cosas más? Sí, todo lo que sea nuestra gira, que es lo más importante, y nuestra gala y la licenciatura. ¡Qué bueno! Entonces, ¿y cuántos años usted lleva en este colegio? Yo llegué este año, llevo poquito. Debe tener emoción por ser su primera vez en el Factor Gym. Sí, un poco de nerviosismo, pero estoy muy contenta. Me gustó mucho el colegio, me adapté bien y muy buen colegio. Así que vamos con todo. Eso fue todo. Bye. Y dígame, ¿usted qué va a dar en el Factor Gym? En el Factor Gym voy a cantar. Bien. ¿Y hace cuánto tiempo usted se ha dedicado a la música? Casi 5 años. Wow, eso es mucho tiempo. Y dígame, ¿usted hace cuánto tiempo está en este colegio? Llegué el año pasado. ¿Y le gusta este colegio y las actividades que hacen? A mí este colegio me ha encantado de primer día que llegué. Y es mucho, muy gigante. Ya, me imagino que usted debe tener una gran habilidad con la música, ya que tiene 5 años tocando música. Sí, yo debo tener harta habilidad, obvio. Pero a mí la canción más que me gusta es La Reina del Tamarugal. Qué bueno. Bueno, eso es. Esa ha sido la entrevista de hoy. Adiós. Vamos a conversar con una de las mamás de las participantes. ¿Cuál es su nombre? Sonia. Ok, señora Sole, ¿cuál es el nombre de su hija? Denise Salgado. Denise, saluda, Denise. ¿Qué va a hacer Denise el día de hoy? Hoy día va a cantar una canción mexicana de Ana Gabriel. Ana Gabriel. ¿Cuánto tiempo tiene Denise cantando? Bueno, siempre ha cantado, pero desde que ingresó acá empezó a participar. Qué bueno. ¿Primera vez que participa en Factor Gym? No, hace 2 años consecutivos. ¿Segundo año consecutivo? ¿Ganando? Bueno, en baile ha ganado 2 años. Y este año sacaron el primer lugar. Ahora no sé cómo le irá en el canto. En esta oportunidad vamos a conversar con... ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Samuel. A ver, Samuel, cuéntanos, ¿qué vas a hacer en el Factor Gym? Voy a tocar 3 canciones, un mix de canciones con la guitarra eléctrica. ¿Cuánto tiempo tienes practicando guitarra eléctrica? Estoy practicando, o sea, esta canción la estoy practicando desde la semana pasada, pero yo toco la guitarra desde los 8 años. Excelente. ¿Y cómo te sientes de participar en Factor Gym? Bien, un poco nervioso, pero ¿qué vamos a hacer? Muchísimas gracias. Señora Patricia, usted es profesora de arte. ¿Cuál es su especialidad? Yo soy la jefa de la unidad técnico-pedagógica y encargada de convivencia escolar. Ay, buenísimo. Su participación... Su participación como jurado en Factor Gym, ¿es primera vez? Muchachos, vamos a dar inicio a este...
participé como jurado en las colecciones también. Bueno, muchísimas gracias. Parte del jurado. Tenemos pintores, tenemos bailarines, cantantes, declamadores, gente que va a hacer magia y todos los invitamos a cada mundo. Hola, para Voz Escolar soy Renata Rivera del Complejo Educacional Maule. El taller audiovisual comienza en el año 2015 con la participación en Explora Maule mediante un reportaje de la contaminación en el pueblo de Maule. Los dejamos ahora con el primer video realizado del taller audiovisual del Complejo Educacional Maule. El nombre de Maule proviene del mapudungún Mauleuwo, el cual pudo castellanizarse y llegar a significar río de lluvias. Nace el 30 de diciembre de 1927, cuyo gobierno es encabezado por el presidente de la República, Carlos Ibáñez del Campo. La comuna de Maule comenzó con 9.493 habitantes. En la actualidad, con los últimos datos entregados por la Dirección de Desarrollo Comunitario, la comuna ha ido aumentando de forma creciente. Según la encuesta de la Ficha de Protección Social, al 3 de agosto del 2015, Maule tiene 38.699 habitantes. Según el Censo 2002 y proyectada la población al 2012 por el Instituto Nacional de Estadística, la comuna de Maule ha crecido en un 30%. Su población se desempeña en labores agrícolas, en donde resalta el cultivo de tomates, uvas, sandías y otros productos de la zona, las cuales son el sustento de los diversos hogares. El aumento demográfico por factores como falta de un plan regulador en la construcción de nuevas poblaciones en la zona norte de Maule, migración del campo a la ciudad y la mejora sustantiva de la calidad de vida ponen de manifiesto el crecimiento exponencial de los habitantes en nuestra comuna. Si contrastamos esta información, la cantidad de población, con los recursos llegados al municipio para el retiro de basura en los años 2013, 2014 y 2015, podremos notar que estos son insuficientes. Nos encontramos aquí en la población Carlos Ibáñez del Campo, donde podemos ver un claro ejemplo de contaminación en nuestra comuna de Maule. Nos encontramos en la población La Esperanza. Este es el pasaje principal y la carta de presentación, que está llena de residuos sólidos. Nos encontramos en el frente de la población El Mirador, en la cual podemos ver un canal que está totalmente contaminado y por el cual no puede circular el agua. Sigue disfrutando en nuestra voz escolar en Canal 30.